Un día después de la primera marcha estudiantil en la nueva administración de la presidenta Michelle Bachelet, representantes de secundarios y universitarios presentaron un requerimiento contra el ministro de Educación para que la Contraloría investigue si el secretario de Estado está cumpliendo con su deber de fiscalizar situaciones de lucro en las universidades. La presidenta Bachelet además firmó el proyecto de ley esta semana que crea el administrador provisional de instituciones de educación superior. Son estos los temas que queremos conversar con el vicepresidente del Partido Socialista, César Valenzuela. Gracias por estar con nosotros, César. Bienvenido. Vale, muchas gracias. Uno de los vicepresidentes más jóvenes en la historia del PS, ¿no? Así es, ¿sí? Así es. Todo un mérito, ¿no? ¿Qué refleja eso respecto a cómo está evolucionando el partido, César? Yo creo que es interesante, una mesa joven, sin ánimo de polemizar, tanto con el diputado Andrade como con la senadora Isabel Allende, pero son ellos efectivamente la figura más grandes, por así decirlo, con más edad al interior de la mesa directiva, y una camada de nuevos dirigentes, Daniel Melo, Daniel Marcheri, Carolina Rivero, Karina Delfino, en la presidencia de la juventud, que están dándole un tinte al Partido Socialista. Aires frescos también que están. Así es. Oye, César, pero hablamos de lo que, de contingencia, ¿no? De lo que ha pasado esta semana con esta marcha de los estudiantes. Me gustaría que con tu experiencia desde el movimiento estudiantil de la Revolución Pingüina pudiéramos abordar la actitud que tienen hoy los estudiantes. Por un lado, el gobierno trata de avanzar en ciertos proyectos, el ministro se reúne con distintos actores, ha tenido una posición bastante dialogante, no hay mucho detalle todavía, pero hay al menos señales de que se va a avanzar en cierta línea, y la actitud de los secundarios y de los universitarios ha sido todavía de mucha desconfianza, y lo del jueves fue una muestra de aquello. La marcha en definitiva es eso, es una manera de presionar. ¿Cómo analizas tú el escenario y el rol que están jugando en definitiva los estudiantes en este contexto? Mire, yo creo de que esto son reacciones naturales que sean. Por una parte, la ansiedad del movimiento estudiantil de poder provocar los cambios con la mayor celeridad posible, y por otro lado, el gobierno que pide calma. Así que a mí, no, la verdad, esto no me sorprende de ninguna forma. Yo creo que efectivamente se están emitiendo señales concretas respecto a cuál es la línea política que va a tener el gobierno respecto a estos temas. Gratuidad, fin a la selección, intervención del Estado en espacios donde no tenían materia educacional, o sea, el caso de la Universidad del Mar, no fueron 10.000, 20.000, 30.000 estudiantes o más los que quedaron absolutamente desnudos, por así decirlo, frente a las injusticias que se cometían en esa universidad, y el Estado no podía hacer absolutamente nada. Bueno, ya con el proyecto interventor, efectivamente el Estado va a poder prevenir eso y manejar mejor la situación financiera que atraviesan las universidades. Pero al mismo tiempo yo creo que falta también por parte del Ministerio de Educación mayor coordinación. Creo que se podrían hacer mejores esfuerzos de coordinación. ¿En qué sentido? ¿En comunicar, por ejemplo, más detalle, más claridad? Yo escuchaba el otro día a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica que decía de que ellos no conocían la presentación de este proyecto. Claro. Bueno, si yo no lo recuerdo bien, el ministro de Educación se había reunido hace pocos días con los dirigentes universitarios. No desconozco por cuál fue la situación por la cual no se le comunicó a los dirigentes universitarios de la presentación de este proyecto. Ahora, ¿cómo manejar en definitiva la influencia o la relación con los estudiantes? Por ejemplo, no tiene obligación el ministro de comunicárselo a los estudiantes. Sin embargo, podría haber sido una señal política interesante como para tratar de contener un poco a los universitarios. Pero, ¿cómo esa contención o esos intereses por acercarse al mundo de los estudiantes se delimita sin que se caiga en una manipulación por parte de aquel movimiento también, o en ceder a las presiones finalmente de ese movimiento? Bueno, que eso efectivamente no está en la ley, pues eso es parte de la... Eso es un juego, finalmente. Eso es un parte, ¿no?, de la política. Pero yo no creo de que sea perjudicial ni para la figura del ministro de Educación ni para la figura de los dirigentes estudiantiles que puedan conocer un proyecto con anterioridad que se va a enviar al Parlamento. Más si es de esta naturaleza y de esta envergadura, así que yo creo de que podría haber sido... Se inició bien, creo que esto hay que reconocerlo también. Se inició bien, creo que el ministro de Educación lo ha hecho bien en esta ronda de conversaciones que ha tenido, que antes no se conocía. Sí. Las rondas de conversación que antes se tenían con los ministros de Educación eran a propósito de movilizaciones, aquí fue al revés. Se partió con la ronda de conversación y posteriormente con la movilización. Va a ser justo también. Ahora, ese escepticismo de los estudiantes, ¿tú crees que está justificado finalmente? Cuando, bueno, por ejemplo, la vocera de la ACES dice no es un interlocutor válido el ministro de Educación. Es una posición bastante dura.
Bueno, pero ellos tendrán que ahí analizar cuáles son sus posiciones respecto al ministro de Educación. Yo no la comparto, la respeto, pero no la comparto. Creo que efectivamente el ministro de Educación es el interlocutor válido para conversar desde el gobierno en los temas de educación, sino es el quién. Pero al mismo tiempo yo comprendo de que exista desconfianza, de que exista escepticismo respecto a cuáles son las políticas, pero yo insisto, creo de que el proyecto de interventor es clave. Ahí está, ese proyecto. Ahora, ¿cuáles deberían ser los pasos siguientes a tu juicio? Bueno, el programa de gobierno de la presidenta Bachelet es claro en esto. Se habló de gratuidad en un periodo que evidentemente que va a ser mayor al periodo que comprende su gobierno, pero se va a avanzar en eso. Para eso es fundamental la reforma tributaria y creo que los pasos se están dando. Ojo, la idea de reforma tributaria como sustento económico a lo que significaría la gratuidad en la educación superior es algo que nació de los estudiantes en el año 2011. Y creo que eso se ha tomado. Ahora, hablemos precisamente de reforma tributaria. Tú has sido bien crítico con la manera en que se ha dado la discusión un poco, ¿no? En particular de cómo viene desde la oposición, el feedback que se tiene desde la oposición. ¿A qué lo atribuyes tú, aquello? Pero a mí no me sorprende tampoco. Los que se oponen a la reforma tributaria son los mismos que se oponían a que se cambiara esto cuando el país diferenciaba entre los hijos dentro y fuera del matrimonio. Son los mismos que le iban a prender velas a Pinochet cuando estaba detenido en Londres. Son los mismos que querían expulsar a las niñas de los colegios cuando estaban embarazadas. Entonces, en realidad, no me sorprende. Gratamente, sí, tengo la impresión de que esto es solamente un partido el que se ha quedado en esta posición cerrada, conservadora, que ha sido la UDI. Los demás partidos están conversando. Y creo que eso es una buena señal para el país. Si la UDI quiere seguir en el efecto de lo que yo le he llamado el goodbye Lenin, que todavía no despiertan y no se dan cuenta en el país que viven, bueno, yo, otro político por ahí le he escuchado que decía que vivían los 100 años de soledad, allá ellos. Ahora, desde la UDI responden de que en definitiva ha faltado diálogo y que ese diálogo no lo ha propiciado el gobierno para tratar de conversar y discutir los temas y plantear legítimas diferencias que puedan tener respecto a la reforma. Es que para eso está el Parlamento, pues parece que la derecha no comprende de que justamente para eso el gobierno ingresa las presentaciones al Parlamento. Y ojo, que también hay que ver con quién conversar. Pues existe un desorden en la derecha que, ahora, si ellos quieren hacer el llamado a que sea el gobierno quien ordena a la derecha, yo creo que están medio perdidos. Pero ojo, creo que es súper preocupante la situación por la que está pasando la UDI. Un partido que no es capaz de darse cuenta de los cambios que se están provocando está absolutamente condenado a la extinción. ¿Qué esperas tú, por último, César, respecto a la tramitación del proyecto de reforma tributaria en el Senado? ¿Cuánto margen tiene el Senado para hacer los cambios que ya se han anticipado? Lo ha dicho Ricardo Lagos Weber, lo proponía el otro día Jorge Pizarro, subir al 26% el aumento al impuesto a las empresas. En definitiva, ¿cuánto puede cambiar el proyecto, crees tú, en la Cámara Alta? Bien, yo creo que aquí lo importante es entender la médula del proyecto de reforma tributaria. Y la médula del proyecto de reforma tributaria es la eliminación del FUD y el aumento de los impuestos de primera categoría. Lo demás es parte del ejercicio parlamentario. Pero esa es la médula de la reforma Y tributaria. eso no puede cambiar. Y eso puede cambiar. Y desde el Partido Socialista existió una posición clara al respecto, una solicitud a que nuestros parlamentarios actúen la mayor unidad posible en esta materia. No nos podemos equivocar aquí. La ciudadanía no nos va a perdonar si nosotros no somos capaces de llevar adelante esta reforma tributaria, que, ojo, no solamente va a financiar los proyectos relacionados con la gratuidad de la educación superior. Ahí está, sobre todo el problema de la juventud chilena es muchísimo más amplio que el problema de la educación superior. Dicen, no nos podemos equivocar, para cerrar la idea. ¿Qué consecuencia o qué está en juego en definitiva con la reforma tributaria y la forma en que se aprueba la reforma tributaria? El cumplimiento de uno de los ejes más relevantes del programa de gobierno. Se dijo el tema educacional, que va directamente relacionado con la reforma tributaria y una nueva constitución. Si no cumplimos con eso, no estamos cumpliendo con la médula. César, gracias por haber venido a CNN Chile para abordar este tema. Muy amable. Muchas gracias. Nos separamos un instante. Volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Chile.